¿Qué tal amigos de Autocosmos.com? Mi nombre es Héctor Mañón y el día de hoy estamos probando el Porsche Cayman GT4 2015. Esta versión que es mucho más deportiva, más orientada hacia la pista del Cayman y bueno, que finalmente tiene este tratamiento que recibe el mismo 911, digamos que es un hermano pequeño del GT3 y del GT2. Entonces, bueno, es un vehículo más ligero, con más potencia, más rudo, digamos, más duro de la suspensión. Tiene unos cambios mecánicos bien interesantes. Entonces, bueno, estamos aquí en el Centro Dinámico Pegaso, en Toluca. Y, bueno, el día está soleado, así que vamos a conocerlo y vamos después a manejarlo. Los cambios respecto al Cayman normal o inclusive con el GTS son extensos, destacando primeramente el paquete aerodinámico con tomas de aire más grande al frente, un spoiler gigante en la parte trasera, salida de aire en el frente, rines exclusivos para esta versión, la altura de la suspensión que es 30 mm más baja y los frenos más grandes. En la parte mecánica encontramos que el 3.4 litros 6 cilindros boxer fue sustituido por uno más grande de 3.8 litros. De hecho, es el mismo motor que encontramos en el 911 Carrera S, solo que en lugar de entregar 400 caballos, se quedó únicamente con 380. Además, Porsche se dio a la tarea de quitar peso de aquí y de allá para hacerlo todavía más rápido. El resultado es realmente sorprendente, un auto que giró en la pista de Nürburgring en solo 7 minutos 40 segundos. Esto es más rápido que el McLaren Mercedes SLR, por ejemplo. En el interior es donde se nota mucho esta tarea que se encomendaron de hacerlo mucho más ligero. Bueno, pues en lugar de encontrar estas manijas normales para abrir la puerta, encontramos estas correas que sí, bueno, hacen juego con el bonito cinturón de seguridad en color amarillo, pero que bueno, cualquier persona que pensaría, o más bien que no tiene el conocimiento adecuado, bueno, pensaría qué demonios hace una jaladera de correa en un Porsche, bueno, de 1,5 millones de pesos. Bueno, ahorita sí ya sabemos, se trata de aligerar el vehículo. Y además tenemos estos excelentes asientos que están hechos de fibra de carbón, que son tomados directamente del GT3, que además realmente te abrazan por completo. Eso sí, subirse y bajar es realmente muy, muy, muy complicado gracias a estos asientos. El arreglo del cuadro de instrumentos, tablero y consola central es muy similar al que encontramos en todos los productos de la gama Porsche, así que la ubicación de todo resulta muy familiar y fácil de encontrar. La calidad de ensamble es extraordinaria, al igual que los materiales como la piel, plásticos y la alcántara empleados para el interior. Con todo y que en esta versión el tema principal fue mantener el peso lo más bajo posible, se siente un ambiente de lujo y realmente caro. El equipamiento es bastante bueno, con elementos como la pantalla del sistema de infoentretenimiento al centro del tablero, desde donde podemos controlar lo relacionado con el GPS, la conexión Bluetooth del teléfono, el sistema de sonido con entradas USB auxiliar y la computadora de viaje, que además está conectada al Sport Chrono para entregar tiempos de vuelta y trayectorias con el GPS. Finalmente tenemos enfrente de la posición de manejo el clúster de instrumentos extruido, donde lo principal es el tacómetro al centro, al lado izquierdo el velocímetro y al derecho una pantalla donde nos puede mostrar información como las fuerzas G, los mapas del GPS, la curva de torque, etc. Mucha, mucha información para que no tengamos que quitar la vista del camino. En el tema de practicidad encontramos un poco de espacio detrás de los asientos para guardar cosas, portavasos extraíble, la guantera y hasta dos cajuelas, una atrás de los asientos y otra bajo el cofre delantero, que es muy amplia, gracias a que no cuenta con llanta de refacción. Como bien dijimos antes, el motor ahora es el del Carrera S, así que es el 6 cilindros boxer 3.8 litros, que entrega 380 caballos de fuerza a 7.400 revoluciones por minuto y 309 libras-pie de torque en un rango de 4.750 a 6.000 revoluciones. Está acoplado a una transmisión manual tradicional, así deja a un lado la complejidad de una de doble embrague, por ejemplo. La suspensión delantera es prácticamente la misma que en el 911 GT3, así que el ancho de vía es mayor que en cualquier Cayman. La suspensión trasera fue específicamente diseñada para este modelo, así que realmente toda la experiencia de manejo ha cambiado para entregar más precisión al conducir y también más emoción, además de que todo es ajustable desde la suspensión, la barra estabilizadora y la aerodinámica. La tracción no podría llegar de otra forma al piso, más que mediante las llantas traseras, que en conjunto con la posición trasera central del motor, logran un balance de pesos perfecto. Esto es una característica del Cayman, y razón por la que muchos fanáticos de la marca dicen que este modelo es superior incluso que el 911, pero que era castigado para no superar al mítico deportivo alemán, pues ahora sí tiene mucho con qué defenderse. El sonido del motor es realmente adictivo, y bueno, se puede hacer todavía más emocionante con el pequeño botón que tenemos aquí,
que libera un poquito más los escapes. Y la verdad es que bueno, este motor de 3.8 litros suena espectacular en el Cayman. También encontramos, bueno, esta excelente transmisión de tiros bien cortos, que aunque es la misma relación del Cayman GTS, bueno, se siente como mucho más conectado con lo que estamos haciendo aquí en el volante. Tenemos estos tres pedales que la verdad es que, aunque sí es más lento que la PDK, lo que puede hacer esta transmisión de doble clutch, bueno, pues nada realmente supera a la sensación de tener estos tres pedales. Y realmente poder hacer lo que nosotros queremos con el coche. La dirección es prácticamente telepática. Hacia donde vamos lo podemos apuntar perfectamente. Y además tenemos el balance de pesos perfecto gracias al motor central. El modo Sport nos ayuda a sincronizar los cambios descendentes. Por ejemplo, ahí no tenemos que hacer el punta talón, lo hace automáticamente. Entonces, bueno, también es bastante más sencillo. El motor estira realmente increíble, es una verdadera experiencia impresionante manejar este coche en pista para lo que está hecho. Además, bueno, tiene todos estos ajustes en los que podemos mover toda la el setting de la suspensión y realmente acomodarlo a nuestro gusto, hacer que se vaya un poquito más de frente, sea un poquito más de atrás, etcétera. Ahora, que cuando hay que detenernos, los frenos realmente funcionan impresionante. ¡Ah! Hasta realmente duele cómo se siente. Es una verdadera delicia manejar este coche, de verdad está impresionante. Y ahora, bueno, el Cayman tiene mucho más con qué defenderse. Este motorzote del Carrera S de su hermano mayor realmente lo ha transformado por completo. El 0 a 100 lo hace en 4.4 segundos, 0 a 200 en 14.5 segundos. Y bueno, puede seguir empujando hasta los 295 kilómetros por hora. Entonces es un vehículo bien rápido, muy divertido, perfectamente balanceado, como un buen producto de Porsche y que nos encanta. El Cayman GT4 2015 es una verdadera máquina para la pista. Está pensado para romper récords en circuitos y ofrecer la misma experiencia de un auto crudo, deportivo y exuberante, tal como lo hace su hermano mayor, el GT3, pero a una fracción del costo. Y es que aunque sigue siendo un Cayman, el precio base para este modelo es de 1.502.500 pesos, bastante menos de los 2.5 millones que hay que desembolsar para el GT3. No es un auto que se puede utilizar mucho en ciudad, la suspensión es baja, demasiado dura, los asientos llegan a cansar después de un rato, no hay dónde poner tu celular en el interior y el diseño es todo menos discreto, pero donde realmente brilla es aquí, en la pista. Esperamos que hayas disfrutado de esta prueba de manejo del Porsche Cayman GT4 2015. Gracias por seguirnos, mi nombre es Héctor Mañón y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.